La prueba piloto Calles para la Gente en el sector comercial de Güemes cumplió dos meses. El municipio realizó una encuesta a comerciantes, vecinos y turistas sobre la intervención. Y los resultados que obtuvimos son muy buenos. En principio, lo funcional de la intervención, la lógica para la que fue empleada, que es para poder dar más espacio público de calidad para los peatones, está cumplida y la gente lo, lo ve positivamente. Y por supuesto, también tenemos esta, algunas opiniones respecto de la estética, que es el punto, creo yo, este, para el cual la prueba piloto este, más va a poder funcionar. Digamos, hay cuestionamientos estéticos o hay distintas opiniones, este, es la parte más sencilla de modificar que para eso lo hicimos, pero sobre gustos hay muchas opiniones, lo importante es que la misión para la que fue pensada la intervención, lo funcional, eh, se está cumpliendo y estamos pensando cómo seguir adelante ahora en pocos días más. Los trabajos para el resto de las calles. Vamos a convocar ahora a los comerciantes durante la segunda semana de enero para conversar con ellos, a ver en qué fecha piensan que podemos encontrar una mecánica de trabajo que no sea dañina para el paseo comercial, que justamente estas intervenciones lo que apuntan es a potenciar. A mejorarlo y a que haya cada vez más gente en el, en el paseo de Güemes. Con lo cual, acordaremos con ellos una fecha y una metodología de trabajo este, para interrumpir lo menos posible lo que hoy es uno de los paseos comerciales este, más exitosos que tiene el partido general Redón. La idea es extender la intervención desde la calle Gascon a Güemes y los trabajos comenzarían en los próximos meses. Y los espacios públicos son plenamente utilizados, por supuesto, este, tienen momentos de picos de utilización debido a la cantidad de gente. Que se encuentra en la arteria eh, y también momentos donde este, son muy utilizados por sus sombrillas y por la sombra que aportan a un paseo que no lo tenía.